Gracias por estar con nosotros. Esto es Lunes de Cinemateca. De nuevo juntos, así Rocío, es. Después de disfrutar unas merecidas vacaciones, sí. Volvemos a compartir con nuestros televidentes este espacio de difusión cultural en el campo del cine, el video y la producción audiovisual en general. Y muy contentos porque contamos hoy con dos personas queridas, amigas y destacadas profesionales del medio cinematográfico y audiovisual costarricense. Así te es. Concedo el honor de presentarlas, además como venís de vacaciones, pues ya está es bien, bueno que está bien. Sí, entremos sí, que trabaje, en materia. Que trabaje. Sí, sí. Bueno, no, muy feliz de estar otra vez en el programa, hacía falta. Y, por supuesto, contentísima de tener a dos buenas amigas hoy en el programa, Laura Pacheco y Alessandra Latichev, que representan al CETAF del Parque de la Libertad. Ya en algún momento habíamos hablado del CETAF ya hace unos cuantos programas atrás. Pero nunca está de más porque el CETAF ha crecido mucho y precisamente a eso vienen a contarnos nuestras amigas Laura y Alessandra. Bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Centro de Tecnología y Artes Audiovisuales en el Parque La Libertad. ¿Qué buenas noticias nos traen, Laura? Bueno, primero agradecer que una vez más nos hayan tomado en cuenta para seguir aquí pudiendo actualizar las noticias del Parque La Libertad. Claro. El Centro de Tecnología y Artes Visuales, digamos, en este momento lo más importante es que tiene una primera generación de egresados. Ya tiene una primera generación de egresados que salieron en diciembre del año pasado. Ya tenemos casi un año, vamos a cumplir en esto. ¿Verdad? O sea, esos chicos ya están trabajando. Esos chicos ya están trabajando. Uh-huh. Tenemos unos índices de inserción laboral muy, muy, muy altos. Alexandra, por cierto, nos ha estado ayudando estos días. Estamos haciendo un video al año de egresados, ellos lo vamos a sacar con los testimonios tanto de ellos insertos en el trabajo para ver, digamos, cómo se sienten y cómo sienten que iban preparados con la preparación nuestra, que es una preparación técnica para la empleabilidad y para el trabajo, ¿verdad? Y también con entrevistas a los empleadores para tener un poco el feedback de, claro, del perfil, digamos, que estamos formando en los tres técnicos. Los porcentajes, el porcentaje es como de... Es alrededor como de un 87% o sea, de chicos que ya están... De inserción. Ajá. O 87%. Sea, que ya están ubicados, sí. Ajá, ubicados en el mercado laboral, que trabajan como freelance o que tienen algún trabajo fijo o que incluso tenemos como unos cuantos casos que tienen su propio proyecto de empresa. Cuando decimos mercado laboral, hablamos de... Sí, hablamos. Por ejemplo, para hablarte de los 15 estudiantes de animación 3D, tenemos dos trabajando en Marte Studio, dos trabajando en Fair Play, desarrolladora de videojuegos, uh-huh, dos trabajando en WoW Emotions, que trabajan con realidad aumentada, tenemos uno trabajando en Publimark, en Big Bang, tenemos uh-huh, a dos o tres freelanceando con Bunker, un estudio pequeño de animación, uh-huh, y tenemos a uno en Repretel, ¿verdad? Te estoy hablando como de ese nivel, ¿verdad? Los bien de postproducción, colocado. Bien colocados. Nivel sí, profesional. Los de postproducción sí, están en Repretel, tenemos varios, en Repretel están como muy contentos con el perfil nuestro, tanto en los de edición y postproducción como los de animación 3D. Entonces tenemos gente trabajando en postdata, en postproductoras de agencias, mucha gente siendo freelance, como comentaba Alexandra, pero con muy buenos índices, con muy buen feedback. Tenemos a los de diseño y desarrollo web, algunos con emprendimientos propios, que han fundado su empresa propia, a la cual nosotros les remitimos clientes. Claro. Y en Accenture tenemos dos, y en Interaction, o sea, tenemos gente buena en las tres áreas. Otra cosa que estamos implementando para la empleabilidad es que a los chicos que no están con trabajo estable, nosotros desde el Parque de la Libertad estamos generando proyectos y los empleamos. Entonces hemos desarrollado unas fotos que salieron hace muy poco sobre cambio climático, que salió en La Nación, que eran fotos de cómo sería Costa Rica ahora y cómo sería en el 2080. Sí. Entonces contratamos a un director de proyecto y él contrata egresados. Entonces, así seguimos generando empleo. Ahora estamos haciendo una campaña que saldrá, esperamos, en diciembre, animada, para el Ministerio de Hacienda.
Entonces, la idea es no solo servir de puente para colocarlo, sino también empezar a producir internamente para generar empleo. Vender servicios, por exacto, supuesto. Exacto, estamos en esa tal vez creo que es válido recordar un poco CETAF, el Parque de la Libertad, la misión que tienen ustedes, y que nos hables brevemente de las tres salidas que tienen los estudiantes del CETAF. Bueno, primero, el Parque de la Libertad es un proyecto del Ministerio de Cultura. El CETAF es uno de los proyectos que están dentro del parque, que es un proyecto muy grande y ambicioso, en un terreno de 32 hectáreas, donde hay formación en danza, teatro, circo, hay música, tiene eje ambiental, tiene eje MIPYMES, y ahí está el CETAF. El CETAF, como Centro de Tecnología y Artes Visuales, imparte tres técnicos: edición y postproducción de imagen y sonido. Estos técnicos, como nos decían en Recursos Humanos de Repetel, son como tres en uno, porque editan imagen y manejan, digamos, Avid, Final Cut, Premiere, editan audio, digamos, pueden limpiar todo el sonido de las entrevistas, ¿verdad?, con Audition y todo, pero también hacen mezcla ya más profesional en Pro Tools. Y el tercer eje que tienen los de edición y postproducción es todo lo que es composición. Entonces, digamos, todo lo que es como animación 2D, lo que es motion graphics, todo lo que se maneja en After Effects, rotoscopías, cámara tracking, animación 2D, todo eso lo hacen especializados. Entonces son técnicos que han pasado a ser muy competentes en la televisión porque editan imagen, editan sonido y hacen los títulos, los supers, todo. Tenemos los otros que son animación específicamente en 3D, que eso sí es solo lo que es, digamos, 3D, tratando de que encuentren salida no solo en lo que tiene que ver con la naciente y cada vez más articulada industria, aunque sea pequeña, de la creación de contenidos propios en animación, sino también en videojuego y en visualización arquitectónica o visualización científica. Y el tercero son los de diseño y desarrollo web, que son programación con énfasis en diseño. Es, digamos, dentro del mundo de la web, son programadores, manejan HTML5, CSS3, JavaScript, todas estas cosas. Hacen todo. De pura programación, pero son los que están más en la parte de adelante del sitio, se llaman, les dicen como front-end developers. ¿Qué tal si vamos a imágenes? Veamos imágenes del CETAF. De todo esto tan bello que estamos comentando, de estas buenas noticias del CETAF, vamos a ver imágenes del CETAF y volvemos con Laura y con Alexandra. Los llevamos a través desde el principio, desde crear un storyboard, luego pasamos a la parte modelado. En este caso que le hacemos un avión, luego texturizado dentro del programa 3D, para luego pasar a la parte de iluminación, renderizado en capas, en fases también, para luego hacer una composición y que ellos vean todos los diferentes pasos que hay que seguir en la producción 3D. Fairplay Labs es una empresa dedicada al diseño y creación de videojuegos, y recientemente la escala del proyecto ha hecho que se requieran más proyectos en 3D que en 2D, y eso hace que quieran capacitarnos, sobre todo los diseñadores que tenemos bastantes años de estar ahí, y para expandir nuestras capacidades y poder utilizarnos mejor en la empresa. Y también hay muchas personas profesionales que trabajan en producción de video o audio, que no necesariamente han incursionado en el tema 3D, pero vieron la necesidad de demanda que les pide la industria como tal. Entonces están viniendo porque también es algo que tienen que añadir a su portafolio de servicios. A mí, si bien me interesa mucho lo que es la parte de producción, me interesa también poder entender cuál es el proceso de animación, el proceso de diseño, el proceso de map painting. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer una producción, uno saber de qué se está hablando, qué le puedo exigir yo o qué es lo que puedo pedir a un animador, qué es lo que puedo pedirle a un modelador, qué es lo que puedo, o sea, y entender cuáles son todas las facetas del proceso de un largometraje. Inmediatamente uno puede enfrentarse a situaciones laborales y resolverlas. En el momento del trabajo aprende otras cosas, pero las bases que se dieron a un curso, que es un curso corto, pero es un curso que me ha servido mucho para poder entrar
de una vez a trabajar y de una vez a ser productivo en áreas que en la empresa no puede ser productivo antes. En esta industria, para crear un largometraje, por ejemplo, no es un equipo de 5 o 6 personas lo que lo van a hacer, sino que es un equipo bien grande, estás hablando de arriba de 100 personas. Entonces, en colaboración, sí ya se pueden traer proyectos a la región en las cuales los mismos estudiantes que están tomando las clases ahorita puedan conseguir un trabajo más adelante. Porque al fin y al cabo esto no es solo hacer arte por arte, es vivir de eso y hay también que entender ese negocio, ese aspecto que también es muy importante. El problema es que todos han estado trabajando por su cuenta, uno por acá, otro por allá. Entonces, al unir esfuerzos entre todo el talento que hay en la región, creo que va a consolidarse algo más sólido. Primero te abre el núcleo de trabajo, o sea, te permite conocer nueva gente. Segundo, te siento yo que todos hablamos como ahora como un mismo idioma dentro de animación, o sea, cómo trabajar un diseño, cuáles son las facetas, lo mismo en la parte de la producción. La idea es ojalá poder trabajar en eso. Esa es la aspiración, este es el sentido de llevar todos esos módulos. El curso se basa en dibujar, 100% dibujo, cómo dibujar bien, cómo hacer buenas poses, cómo hacer buenas expresiones faciales, cómo construir un dibujo, cómo hacer la puesta en escena para que la composición comunique también. Uno puede crear cualquier personaje, ¿verdad? Pero no necesariamente ese personaje tiene una personalidad o tiene una historia. En animación uno ocupa que el personaje tenga una historia. Esto tiene mucho que ver como con ilustración y con bocetear rápido, con saber hacer sketches, storyboards. La idea es que la persona a través del dibujo pueda explotar todo lo posible y lograr experimentar todas las facetas del personaje para que a la hora de llegar a interpretarse en 3D conserve todos estos detalles y tenga más vida el personaje. Algo que a mí siempre me ha interesado pero que nunca había podido hacer, como que es la oportunidad para crear mis propios personajes, que es lo que siempre he querido. Creo que el país está bueno como que crezca hacia eso, hacia convertirnos en un país con una industria creativa fuerte, con una industria de producción interesante. Porque es algo que a veces la gente no lo piensa, lo ve muy bien, qué lindo, nos sentamos en el cine a ver, pero está hecho fuera. Qué bueno saber que algo que se está viendo se hizo en el país. El programa Facilidad lo que creo que está colaborando es abrir un poquito los horizontes de nuestra percepción de lo que es una película animada. Nos está enseñando cómo es que se trabaja en la industria grande. Me parece buenísimo que existan energías hacia hacer crecer este tipo de cosas, como animación, como ilustración. Y sobre todo como la gente que va enfocada. Y este proyecto lo que está buscando es eso, encontrar los talentos que andan merodeando aquí en Costa Rica y bueno, en Centroamérica en general. Y lo que busca es educar un poco ese talento para que se puedan generar después contenidos para las grandes ligas, ¿verdad? Para la gran industria. Continuamos el lunes de Cinemateca, hoy estamos hablando del CETAF, que se encuentra en el Parque La Libertad, pero además me interesa mucho, hace un ratito Laura nos comentaba que, bueno, la oferta que tienen ustedes, pero entiendo, Alessandra, que ahorita ustedes ampliaron esta oferta con cursos de actualización profesional, entonces tal vez podrías contarnos, dado que sos la coordinadora del área, ¿qué le están ofreciendo ustedes en este momento al sector, a la gente que quiere profesionalizarse un poco más en ciertas áreas? Pues existen diferentes cursos libres, o sea, cursos de actualización profesional, los llamamos nosotros. Un poco a partir de la demanda del mismo mercado, ¿no? Claro. Digamos, recientemente abrimos un curso de
Premiere para Final Cuteros, ¿verdad? Porque dado Premier por... Premiere para Final Cuteros, o sea, para usuarios de Final Cut 7 sobre todo. Porque recientemente hay como esta transición, ¿verdad? Porque del Final Cut 7 al Final Cut 10 hubo como, o sea, se reestructuró todo eso y muchísima gente no quedó como muy satisfecha con Final Cut 10. Entonces, mucha gente migró a Premiere. Pero lo que sucede es que editores y postproductores que han usado durante más de, no sé, 5, 7, 10 años Final Cut, de repente cambiarlos o sea, migrar no es un proceso como sencillo. Claro. Porque, y más cuando tenés como una... Es otra plataforma, es otro lenguaje. Es un flujo además de trabajo que de alguna forma no te puedes detener. Uh-huh. Entonces nosotros, digamos, recientemente estábamos ofreciendo este curso que era en pocas sesiones, alrededor de 6 sesiones, hacías como una pequeña, o sea, un recorrido de cómo utilizar las herramientas y cómo de alguna forma empezar a quitarle el miedo. O sea, que se te quite un poco el miedo a usar estas herramientas. Es como hacer una transición no dolorosa. No dolorosa, acompañada, fluida, tranquila. Acompañada, y además nosotros como que tratamos de impartir estos cursos en horarios accesibles como para los profesionales. Porque es gente que sigue trabajando mientras está capacitando. También, digamos, recientemente dimos un curso de rigging para Blender, que Blender también es como un software libre. Como, para animación, como bastante como novedoso. Y además tenemos este programa bastante particular que se llama Animación Digital en Centroamérica, que es en, o sea, en colaboración con la GIZ y con Estudio C en Guatemala, y se da en paralelo, ahorita lo estamos dando en paralelo en Guatemala y en Costa Rica. ¿Y en qué consiste que sea centroamericano? Es como, es un poco el recorrido en la producción de un largometraje animado, como en los pasos para la producción de un largometraje animado, que se dan 6 módulos distintos. Los módulos son como producción lineal para largometrajes animados, lo cual es, o sea, es una materia que prácticamente aquí no se, o sea, ni en incluso las universidades que dan animación, o sea, no se imparte. No se imparte, porque usualmente hay una cuestión como de animar, pero no de... No la cuestión como ni siquiera industrial y mercantil de la producción para animación. Después, diseño para largometrajes animados, diseño de personajes, pintura digital, animación 3D, animación de personajes y edición y composición. Son 6 módulos, cada uno... ahorita dura un mes, pero probablemente para el siguiente año van a ser de alrededor de 6 semanas. Y entonces, usualmente la gente que ha llevado este curso lleva más de un curso. Lleva el programa completo porque de alguna forma le da seguimiento al trabajo que se realizó en el curso anterior. Entonces, como que... Laura, ¿cuál es el... Me voy un poquito como a lo básico. ¿Cuál es el perfil del potencial estudiante y profesional del que se capacita en ese TAP, que se forme en ese TAP? Digamos, de la oferta que está hablando Alexandra, es de una ampliación del perfil. Sí. Los técnicos nuestros, de los que hablaba al principio, que es como nuestro programa principal, son chicos de 17 a 24 años, tienen que tener bachillerato, la mayoría reciben subsidios de Empléate. Hacemos un proceso de inducción y de selección en los colegios de la zona. Pero este, digamos que a mí me interesa mucho darlo a conocer, ¿verdad? El perfil es gente que ya trabaja en esto y que, digamos, está perdiendo competitividad porque si uno no se está actualizando, ¿verdad? Entonces, bueno, muchos de nosotros hemos aprendido mucho de lo que estamos haciendo. Claro. No había en Costa Rica una escuela para producción, pertenecemos a una generación y la mayoría, ¿verdad? De aprender haciendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Seguimos aprendiendo. Al nosotros hacer el Centro de Tecnología y Artes Visuales y que se dedica a la formación técnica, lo que queremos es posicionar el CETAP como el centro de formación técnica por excelencia para todos los casos, digamos, para formar los técnicos desde cero, que sí son gente de cierta edad, con ciertas características, ¿verdad? Y con un sector ya como definido, pero también a la gente que ya viene trabajando en esto.
y que lo que necesita es actualizarse. Claro. Como la gente que ya edita, ¿verdad? Que tiene que migrar a un software de edición que se recomienda por, porque es el que se está haciendo más utilizado, se explica las ventajas. Y este, este programa que mencionaba Alejandra de animación digital en Centroamérica es un proyecto que fue, digamos, es un proyecto que, en que el Parque La Libertad participó y es contraparte de otra gente en Guatemala, de Estudio C de Carlos Argüello, y que es financiado por un programa de la GIZ, que es la cooperación alemana, por un programa que se llama Facilidad, que lo que pretende es ayudar a la gente para que hayan más emprendimientos. Entonces, ¿qué es la ventaja que tiene este, es la, la, estos cursos? Que son cursos, como mencionaba Alexandra, que te analizan, digamos, todos los pasos a lo largo de lo que es la producción de un largometraje animado. Uh-huh. Se hace agarrando ejemplos de largometrajes animados de los que maneja Estudio C. Entonces sí te enseña un pipeline o una ruta de trabajo muy específica, pero en la, de la, en la cual hay un mercado al cual, en el cual se puede competir. Uh-huh. Nosotros ahora que terminamos, hemos tenido la dicha de tener técnicos de Canal 15 acompañándonos uh-huh. En los cursos de... De nuestro compañero Alan Pizarro. De, exacto, que nos ha acompañado en tres de los seis módulos. Canal, sí. Pero ahora que estamos terminando el sexto módulo y volvemos a arrancar en enero, es una oportunidad, digamos, para la gente que nos pueda escuchar de acercarse sí. y entender esto, este programa que, como mencionaba Alexandra, esta primera vez eran cursos de un mes. Uh-huh. Un mes... Ibas tres veces por semana, digamos de 6 a 9 de la noche. ¿Un mes los seis módulos o un mes por módulo? Un mes cada módulo. Mes. Ah, bueno. Entonces, digamos lunes, miércoles o sea, y viernes de 6 a 9. Ajá. O martes, jueves de 6 a 9 con el sábado en la mañana. O sea, están ajá. destinados a gente que trabaja. Que trabaja, claro. Entonces son 9 horas semanales, ajá. ¿verdad? 36 horas al mes, pero la sensación general... después de pasar la línea de base, de hacer todas uh-huh. las encuestas a los estudiantes, a los beneficiarios, a los profesores, es que el tiempo había quedado corto. Entonces estamos haciendo una modificación para, gracias a haber contado con el apoyo de la GIZ, que lo que nos permitió fue hacer el material pedagógico. Okay. Nosotros contamos con libros interactivos, con material hecho para la clase, hecho por gente que trabaja en la industria, con análisis de casos reales. O sea, ha sido una... inversión importante claro. de capital humano y de trabajo para poder contar con una metodología. Y ahora lo que estamos haciendo es haciendo una revisión para hacerle las mejoras. Eso que, uh-huh. que decía Alexandra del tiempo, uh-huh. ajá, ¿verdad? Además es súper importante como mencionar que los profesores son personas que de verdad han trabajado en ajá, películas. Están en el medio. Animadas. Ajá. Hemos tenido, digamos, a Ludwig Paniagua, es un guatemalteco que ha hecho pintura digital para películas como Las Crónicas de Narnia, El Castillo de Crónicas de Narnia, o sea, sí. También a David Álvarez, que es un productor que ha sido como line producer así en varias películas animadas. Y entonces son personas como que se, también tenemos profesores como costarricenses, uh-huh. Y son personas que de alguna forma se han visto como involucrados también en el medio de los largometrajes animados, o sea, que conocen un poquito más como la industria. Que están sí, hemos estado hablando mucho estos días de cara que vamos a hacer la réplica. Claro. De estos 6 módulos que hemos tratado de ver con estas entrevistas que ustedes van a tener ahora la oportunidad de ver, el público, ¿verdad? De en qué consistió cada uno de los módulos, qué es lo que sienten... la gente que los tomó, de si les ayudó o no para su trabajo, pero también los mismos empleadores, lo que han sentido de cómo les sienten que en el trabajo, ¿verdad? La gente de Fairplay nos mandó a sus técnicos que trabajan como en diseño de videojuegos para que aprendieran más de animación 3D, ¿verdad? Está resultando algo muy beneficioso para el sector. Pero estamos revisando, y ahora con Alexandra hemos estado hablando, no solo el tema de los tiempos, sino también concretamente con el primero, que es el de producción, que lo que hace es agarrar un caso de una película y lo analiza, ves el guión, haces el desglose del guión, haces el presupuesto, o sea, todo lo que hace un productor. Claro. Pero las últimas 2 semanas que estamos agregando, aparte, para que dé más tiempo, es para que la gente que tiene proyectos propios
pueda hacer eso de su proyecto, claro, con la ayuda del facilitador, que en este caso David Jiménez de Colombia es una persona con la experiencia y creo que puede ser como un valor agregado para la gente, aparte de que aprenden una ruta o un pipeline de producción, pueden agarrar su proyecto personal y decir, en producción voy a ver cómo se organiza, cómo se hace el presupuesto, en diseño de personajes voy a trabajar diseños de personajes para mi proyecto, ¿verdad? Entonces estamos ampliando un poco en esta réplica que la gente salga con la capacitación para poder insertarse en el mercado de esas películas, pero también acá que hay tanto, es que aquí tenemos demasiada gente con proyectos propios, sí, bajo el brazo, entonces decimos, bueno, les podemos dar también esa expertise. Y que además, de alguna forma, a través de los módulos se vaya desarrollando este proyecto. O sea, si alguien tiene un proyecto propio, que tenga la oportunidad de además tener el espacio y el tiempo y además como el equipo, claro, hasta el equipo humano para poder desarrollar su proyecto a lo largo como de los cursos. Perfecto. Muy bien, estamos con Laura Pacheco y con Alexandra Latichev, hablando de todas estas buenas noticias del CETAF, de toda esta proyección profesional en Costa Rica. Vamos a una pausa y ya volvemos. Hola, yo soy Leo Fallas, editor y postproductor desde hace ya casi 15 años. Y eso que tenemos detrás, este edificio es el edificio del CETAF, Centro de Tecnología y Artes Visuales, que es sin duda para mí el mejor lugar para recibir clases de software, clases que tengan que ver con tecnología. Eso es lo que nos ocupa hoy, conversarles un poco del curso que hemos diseñado, llamado Curso de Premiere Pro para Final Coteros. Yo fui un Final Cutero por 10 años prácticamente. Empecé con la versión 2 de Final Cut en el 2000. Y hace como 3 años Apple decidió descontinuar su software Final Cut Pro, como lo conocíamos los editores desde hace muchos años. Y eso provocó que un montón de gente en Estados Unidos y a lo largo del mundo migraran a otra plataforma. Yo inicié esta transición hace 2 años. Y fue bastante dolorosa, fue como un divorcio, ¿verdad? Soltar el Final Cut que me había acompañado durante 10 años en mi carrera y entender que hay otras maneras de hacer las cosas, incluso mejores, más rápidas, más sencillas. Y el curso lo que pretende es eso, en 6 sesiones cortas, enseñarle a la gente cómo hacer esta transición sin dolor. Cómo pasar del Final Cut al Premiere, que es básicamente lo que el mercado ahorita está apuntando. Ojalá que puedan venir al CETAF, a conocer al CETAF y a disfrutar del curso. Y lo más importante de todo, aceptar cuando una relación llegó a su fin. Yo desde chiquitillo veía las animaciones, veía las películas, veía todo y yo decía, yo quiero algún día estar ahí detrás de... Es como que te abran las ventanas de la mente para todo este mundo de la animación y que sinceramente nos encanta. El programa de animación digital para Centroamérica tiene como finalidad unificar metodologías de trabajo. Hemos planteado, digamos, 6 módulos que permiten dar una idea, digamos, muy general de cada uno de los procesos. A lo largo de los cuales la persona que toma estos cursos puede identificar cuál es ese pipeline de trabajo y en cuál, digamos, de esos módulos va a ser su fortaleza o cuál se va a especificar. Abarca desde conocer cuál es la estructura de un estudio de animación, ¿verdad? Cuáles son los medios de comunicación que se utilizan, la realización de un cronograma, la realización de un presupuesto. Pensar en hacer un cronograma para 2 años de una película animada y toda la gente y todas las cosas que pueden pasar. De las películas que pretendemos, digamos, traer a Latinoamérica es generar proyectos entre 3 y 5 millones de dólares que permitan realizarse en un año con equipos de trabajo no muy digamos, expertos en el tema que se puedan ir fortaleciendo a través de la producción. Lo chido es que el profe, digamos, explicaba los términos, cómo funcionaba todo lo lineal y daba un ejemplo de lo que él le pasó trabajando. Porque no es una información
que se pueda tener, que se pueda obtener de los libros. No existe literatura al respecto, no existe una bibliografía o un autor que te diga, mira, así se hace una producción. Eso es algo que uno no encuentra en YouTube, uno no lo encuentra en un libro, ¿verdad? Eso solo lo vas a encontrar de una persona que ya ha trabajado en largometrajes, y eso es un valor agregado al curso increíble. Porque no solo se veía desde un punto de conocimiento, sino un punto humano. Ha sido un trabajo en conjunto, en la medida en que se ha desarrollado un buen material didáctico para poder generar ese conocimiento, pero también es la manera como se imparte. Son personas que quieren recibir información de primera mano, y no se trata, como te decía, de recitar simplemente bibliografías, sino de poder compartir detalles que probablemente otras personas que no han tenido la posibilidad de participar en un largometraje no los van a conocer. Continuamos el lunes de Cinemateca. Hoy tenemos a Laura Pacheco y Alessandra Latichef. Estamos hablando del setup y además le estamos haciendo una invitación. Si a usted le interesa, si usted es del medio audiovisual costarricense y está interesado o interesada en actualizarse profesionalmente, el setup es una opción, casi que la única opción, y de eso quería consultarles. Muchas veces uno anda buscando un curso para actualizarse en ciertos temas, en ciertas áreas que siempre le interesa. Y existe este miedo de invertir dinero en un curso que tal vez no tiene el respaldo. Ustedes saben, hay muchas universidades privadas que ofrecen cursos de actualización en diferentes áreas que tienen que ver con audiovisual, en locución, aquí y allá. Pero ¿quién garantiza la calidad de estos cursos? Y es una duda que siempre he tenido. Entiendo que ustedes tienen inclusive certificación del INAH para los cursos básicos, no sé si para los cursos estos de actualización. Pero, digamos, ustedes tienen una institución que los respalda y tal vez quisiera que habláramos un poco más de eso. Ya me hablaron de la calidad de los profesionales que imparten los cursos, pero además, ¿qué ofrecen ustedes como institución que le da el valor a que el curso que la persona está llevando y por el cual está invirtiendo sea un curso de calidad? Tal vez aquí sí, bueno, las universidades también tienen una institución detrás, sí, que la respalda. Sí, 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 yo claro, creo que todos, claro, tenemos, digamos, como un nombre y, uh-huh, y bajo ese nombre los cursos, digamos, de un programa de estudio tienen que ser certificados. Así. Pero los cursos de actualización profesional no necesariamente son certificados, uh-huh, ¿verdad? Porque no puedes pasar por todo un proceso complicado para certificar un curso que lo estás diseñando. Tal vez me refería más bien a los cursos libres, o sea, sí, ¿qué garantía tienen las personas? Digamos, los cursos libres, los de este programa de facilidad, uh-huh, de la GIZ, han sido diseñados por gente de la industria, tienen el respaldo de Estudio C, que es el estudio de Carlos Argüello, que es el que ha trabajado en Crónicas de Narnia, uh-huh, en Rápido y Furioso, en un montón de películas, ¿verdad? Tienen un currículum detrás. Fue supervisado por la cooperación alemana, por la GIZ, se hizo términos de referencia para la contratación de cada una de las personas que desarrolló cada uno de los módulos, donde además había un consejo consultivo que estábamos revisando las, ¿verdad?, que se estuviera desarrollando el programa y cumpliendo con todo el desarrollo de competencias esperado. Sí hay, digamos, en eso un respaldo institucional, respaldado además de por nuestra institución, por Estudio C y por la GIZ. En el caso de los otros, como el de Final Cut, como el de Premiere para Final Coteros, o así, el respaldo que tenemos es como lo que dicen la gente. Nosotros de todos los programas hacemos, de todos los cursos, realizamos una encuesta de satisfacción, uh-huh, hacemos una medición de lo que la gente sabía antes y al final, como para medir si la gente, ¿verdad? El primer día del curso, de cualquiera de los 6 módulos de facilidad, se hace un cuestionario donde además de que vamos levantando una línea de base para tener ahí información de varios tipos,
se pregunta qué sabes, digamos, si es el de producción de largometrajes animados, producción lineal, qué sabes de esto, de esto, de esto, si vas a hacer el de diseño de personajes, o sea, qué sabes de esto, de esto. Como un diagnóstico. Y se hace al principio, ajá, y al final para, ajá, medir un poco el avance en el desarrollo de conocimiento y de competencias. Y se hace entrevistas a los beneficiarios para ir dejando un registro, ajá, y descubrir, digamos, dónde descubrimos que están los puntos fuertes, ¿verdad? Y de repente vamos, ajá, haciendo las modificaciones, como esto que la gente dice, el tiempo, no sentimos que cerramos el curso y los profesores dicen, no sentimos que cubrimos con holgura todos los contenidos, uh-huh, que tenían los manuales, entonces nosotros vamos reaccionando. Sí, o muchas veces incluso de repente el material podía ser muy básico para ciertos profesionales, o sea, porque hay todo, uh-huh, profesionales, claro, de todos los niveles, entonces la idea es de alguna forma como intentar sintetizar, o sea, y intentar como homologar los, claro, conocimientos y de que la gente que estamos avanzando no se aburra, ¿verdad? Nivelarlos, que, claro, sí, entonces, sí, de alguna forma como que también hacemos todo esto para ponernos un poco al nivel de los participantes y no intentar imponer también como que los contenidos en sí, entonces. Claro. Uh-huh. Además veo que en los videos que hemos estado viendo hoy en el programa hay profesionales de diversas áreas que están interesados en un área específica. Por ejemplo, cuando veíamos animación veíamos que habían productores audiovisuales, uh-huh, habían diseñadores gráficos y también animadores, o sea, personas que vienen específicamente de animación. Postproductores, sí. ¿Verdad? Postproductores, sí, en este caso. Entonces, ¿Cómo hacen los profesores del curso para diseñar de forma de que, o sea, hay un límite o un requisito básico, saber qué para poder entrar al curso? Bueno, cada curso tiene sus requisitos, ¿verdad? Ajá. Me imagino que están en la página. Sí, ajá, sí, sobre todo, ajá, bueno, están en la página web, ajá, ajá, también, pero son requisitos, digamos, los primeros tres cursos, saber usar Photoshop, ajá, por ejemplo, Illustrator. Para el curso de producción, saber usar Excel. O sea, son como ciertas herramientas, okay, básicas. Ya más adelante, para los cursos como de animación 3D, animación de personajes, es saber usar Maya, probablemente. Uh-huh. Y, o alguno parecido. Ajá. Digamos, si hay gente como los diseñadores gráficos que no sabían usar Maya, pero que trabajan, como la gente que venía de, ajá, animación, ajá, digamos, nos mandan a programadores que vienen del caso de Fairplay. Ajá, no sabían usar Maya, pero, ajá, usan un montón de softwares de programación, de diseño, de Figma. Entonces, bueno, si no saben eso, pero están metidos en eso, no es tan difícil aprender un software nuevo, claro, como para alguien que no está en el mundo del manejo de los softwares, uh-huh, y todo, y que quiere llegar a iniciarse, digamos, claro, no es, claro, un curso. Como conocer el lenguaje en general para poder adaptarlo, claro, según los software que vamos a conocer. Por eso es que nos permite que no solamente personas del gremio de la animación, uh-huh, puedan llevar los, claro, cursos, porque también los llevan diseñadores gráficos, uh-huh, productores audiovisuales, que de repente hasta para ellos no quieren como necesariamente ser animadores en sí, pero quieren usar ciertas, sí, herramientas, sí, claro, o ciertos, claro, conocimientos para saber, como mencionaba Pedro Erquiaga, un productor, uh-huh, de 921 que trabaja, sí, digamos que trabaja en 921 y que lleva los cursos, que él mencionaba como que a él lo que le interesaba más es como conocer, ¿verdad?, todo acerca del mundo de la animación para poder saber incluso como qué pedir. Uh-huh. Claro. Qué pedir y cómo pedirlo, y que para él le simplificaría, claro, muchísimo más el trabajo. Pues sabes que ahora como que oyendo pienso que hay algo que puede como definir la diferencia con o la especificidad de estos cursos. Son para gente profesional, y profesional no pasa por tener o no un título, uh-huh, sino por trabajar y vivir, claro, de eso. Claro. No son cursos para gente que quiera llevar un curso para decir, ay, me voy a actualizar en algo como hobby. Sí. Porque también no nos interesa, lo que nos interesa es la profesionalización, sí, y que la gente que ha vivido y que trabaja de esto desarrolle mejores competencias y se pueda actualizar, que nos parece también como más coherente con el proceso que queremos de apoyo y de desarrollo de una industria. Claro. No es el, para toda la gente que quiera como hobby aprender de estas cosas, vengan acá, que también podría ser en términos económicos algo que pueda tener mucha demanda, sí, pero no es el público meta que nos interesa, ¿verdad? Sí, no es el público meta de que, claro, yo no sé nada de tal cosa y voy a meterme el curso porque si lo pago lo puedo hacer y tienen que tener más, sí, paciencia, sí, sino que es, ¿verdad? Entonces, uh-huh, no importa si no sabes tanto de esto. Es un pulso, ¿no? Es decir, se lleva el pulso
de la producción, de la creación, y es incorporarse en esa corriente. Y un poco como también a adecuarse a las demandas, porque muchos, a partir de los videos como que hemos estado generando, ¿verdad?, entrevistando como a los participantes, muchos nos han dicho que es como la demanda del mercado, o sea, es como lo que llame, digamos, diseñadores que trabajan en publicidad, que de repente para cierto trabajo necesitaba incorporar alguna parte animada o algo así, y tener ciertos conocimientos y manejar ciertas herramientas, o sea, les aligeraba el trabajo un montón. Claro. Laura, con base en tu amplia experiencia como productora cinematográfica, ¿piensa uno que el setup es uno de los progresos más concretos, más cuantificables en cantidad, en calidad, de respaldo también a la producción cinematográfica? Es decir, es un elemento que tenemos ahí, ¿verdad? Yo creo que es un complemento. Que va aparejada. Claro. Yo creo que es un complemento. Digamos, nosotros tenemos un convenio con la Veritas, somos un centro acreditado y colaborador de Lina y tenemos todo el respaldo como un centro de formación técnica, pero tenemos un convenio marco con la Universidad Veritas y tanto con la Escuela de Cine y Televisión como con la Escuela de Animación, que son las dos como más naturalmente cercanas al CETAF, porque el convenio es entre todo el parque y toda la universidad y desarrollamos varios proyectos. Sentimos que podemos hacer muchas cosas. Yo creo que aquí es un momento muy particular del país. Creo que a nivel universitario, a nivel de las universidades públicas, de la Veritas, particularmente entre lo que conozco las privadas, ¿verdad? Está pasando muchas cosas en relación a estos campos. Y creo que el CETAF lo que viene es a llenar un campo que no estaba siendo llenado. Nuestros técnicos pueden trabajar bajo la dirección de los que se gradúan de dirección, de animación o de cine y televisión. Y podemos conformar equipos, digamos, y articular, porque no estamos replicando lo que hacen en otros lugares, sino que lo que estamos haciendo es haciendo otra cosa que no se estaba también tal vez haciendo de esa manera. Entonces, lo que me parece es que es un eslabón más en una cadena donde yo siento que aquí están pasando muchas cosas. Así. Indudablemente, grandes noticias. Estamos con Laura Pacheco y Alexandra Latichev conversando sobre CETAF. Vamos a nuestra sección Cinético y volvemos. Esto es Lunes de Cinemateca. Además de que le correspondió dirigir el documental Agonía de la Montaña, la primera producción del naciente Departamento del Cine del Ministerio de Cultura en 1973, el cineasta Ingo Niehaus ha sido un avezado actor. Los ganamos en el río San Juan, lo vemos en estas imágenes de Santa Rosa, la Batalla de la Libertad en 1977. Y 20 años después, en Teatro Nacional, Un siglo para soñar, documental de 1977. Dos días de Don Rafael. Para aquella fecha, se contaba solo con la mitad. Continuamos el lunes de Cinemateca, tenemos a Laura Pacheco y Alessandra Latichev hablando de los cursos de actualización profesional del CETAF. Muy importante, siempre hay que preguntarlo. Ok, yo soy un profesional interesado en el curso. ¿A dónde busco información? ¿En la página? ¿Cuándo me matriculo? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué tengo que llevar? ¿Títulos? ¿Tengo que certificar algo? Cuéntenme, ¿cuáles son los requisitos? Plazos de inicio de distintos... Sí, tiene que llevar una carta del lugar donde trabaja, no sé, esas cosas se estiman. Bueno, es bastante sencillo. Ah, bueno. Bueno, iniciamos con el primer curso a inicios de febrero, el 3 de febrero. Ah, ok. Dos, no me acuerdo. Ese es en relación al de facilidad, el de producción. De producción lineal en relación al del programa Animación Digital en Centroamérica. De Animación Digital, ok. Ajá. Para más información, digamos, pueden buscar en la página web www.parquelalibertad.org. Uh-huh. Ahí van a ver como una pestañita del CETAF y ahí ingresas como a la página del CETAF en sí, donde está la pestaña de cursos libres, y ahí vas a ver las diferentes opciones.
También tenemos en el Facebook. En el Facebook constantemente estamos además como posteando afiches, videos, hasta incluso tenemos una página en Vimeo del CETAF donde vienen todos los videos. Bueno, que ya hemos visto, hemos acá, visto en el programa, pero sí, donde también hacemos como pequeñas reseñas y pequeños testimoniales de los participantes, de en qué consiste y qué se ve en cada curso. Y incluso en la página web también, en cada pestañita del curso, hay como un landing page, como un link que te lleva a los contenidos del curso. O sea, si ya vos querés ser como un programa específico. Hay una hoja de ruta ahí perfectamente y bien. Sí, sí, uno va a la segura, pues ya, ya iba. Esperamos que perfectamente trazada, pero por lo menos ahí está. Ahí les contarán cómo les va. Esta es la única experiencia en Centroamérica, Laura. El CETAF, digamos, es único en Centroamérica, sabiendo, por ejemplo, que en Guatemala está Carlos Argüello, que es una figura consolidada en este, en el área de la animación digital. Carlos está desarrollando varios proyectos en Guatemala para formar gente sin ningún tipo de requisito, digamos, para generar trabajo en este tipo de cosas con gente que tenga estas inquietudes, pero digamos el piso del que se parte es más bajo, en el sentido de que acá la gente ya maneja más cosas de computación, de diseño y todo, desde los coles públicos, ¿verdad? Hay muchas universidades enseñando esto, está Lina, o sea, ¿verdad? Hay mucho más opción. Entonces, el piso nuestro es diferente. En términos como de técnicos, con este nivel de especialización, me parece que sí. Me parece que sí es, digamos, como la única opción en el área. Claro. Porque sí hay a nivel, digamos, como universitario, pero que tampoco hay tantos. Uh-huh. Y hay más, digamos, estas iniciativas de Carlos, que es más trabajar con gente, digamos, en situación de riesgo social o así, que entonces los entrenan para que participen de esto, pero que vienen, digamos, como de cero. Hay posibilidad, ¿hay posibilidad de becas para estos cursos? ¿Ustedes lo han planteado en algún momento? Mira, los cursos de los técnicos nuestros es un proyecto que no solo tienen becas, sino que reciben subsidios. Claro. Los cursos de actualización profesional están hechos un poco para generar ingresos y sostenibilidad al proyecto, y porque creemos que si son profesionales y están trabajando, deben tener algún tipo de ingreso. Claro. Entonces, lo que tratamos de hacer es cursos que no sean caros, que sean accesibles, pero también particularmente me parece muy, muy importante esa actitud del profesional de que esté dispuesto a invertir parte de lo que de lo que recibe por su oficio, por mantenerse actualizado. En cualquier lugar del mundo los cursos son mucho más caros que acá, la gente viaja, invierte, aquí estamos trayendo, digamos, todos estos de facilidad costaron $125 o su equivalente en moneda local, porque era un precio que se estandarizó en Centroamérica y traíamos profesores de Colombia y eran cursos prácticamente subvencionados. ¿Verdad? En esta réplica que vamos a seguir trayendo los profesores de Colombia, de Guatemala, de Salvador, más algunos locales, vamos a subir el precio a su equivalente en $200, porque tenemos ya que nosotros incurrir con todos los gastos y con todo el riesgo de traer a esta gente. Y porque además en extensión ahora son 6 semanas. Son 6 semanas. Extendieron además el plazo. Sí, de 4 a 6. La cooperación alemana fue, digamos, plantó la semilla económica para iniciar, pero ya no los acompaña en este caso. No, ellos nos pagaron los consultores que trabajaron en los contenidos del material didáctico, la validación del material didáctico con la industria, que fue y vino para que fuera validado por los estudios. La confección en libros interactivos y los facilitadores que daban el primer curso. Ya. ¿Verdad? Es un empujón importantísimo. El gran empujón, pero para que ustedes se hagan autosostenibles. Exacto. Además, yo como productora independiente toda mi vida estoy acostumbrada a autogestionar y hacer esto. Doy por un hecho que a uno lo que le toca en la vida es ¿verdad? Dar y recibir y generar este tipo de relaciones no asistencialistas, sino un poco más generadoras, ¿no? Exacto. Alexandra, desde tu perspectiva de creadora audiovisual, cinematográfica, de cineasta, podemos hablar también de una dramaturgia que se va forjando con aparejada con la tecnología, ¿verdad? Es decir, yo, digamos, obviamente no hay una sola línea temática, pero vamos
vamos formando dramaturgos en este campo, o guionistas, o creadores propiamente ya en el arte de narrar historias? Pues yo creo que, como lo mencionaba Laura, es como un eslabón más, o sea, es una colaboración. Yo siento que, digamos, la formación que hay en el setup para los chicos del programa principal, bueno, y al igual como con los cursos libres, sobre todo con este de animación digital, yo lo que veo como más importante es que ha servido como un gran estímulo. O sea, tampoco el programa en sí abarca toda la cuestión como sí, digamos, sobre todo como a nivel de realización y de dramaturgia. Pero sí siembra, o sea, lo que yo sí he visto, incluso en los chicos del setup y más en mis experiencias como personales al hablar con ellos y todo, ellos están como súper interesados en crear, sí, claro, y en generar iniciativas propias. Panorama, ¿no? Y entonces, de alguna forma, el setup yo siento que sirve como un empujón súper fuerte, que de alguna forma los ubica, les consigue trabajo, los ubica en un ambiente laboral, pero también yo siento como que los estimula y les abre como una puerta a un mundo que de alguna forma tal vez si no hubiera sido de esa manera no hubieran tenido la oportunidad de accesar. Claro, claro. Y incluso de descubrirse ellos mismos, ¿verdad? Sí, es decir, claro, de pronto descubrirse uno como creador, ¿verdad? Me parece que... Sí, es muy lindo lo que dice Alexandra, porque no hemos... Siempre hemos querido que ellos piensen que todo es posible, que no pierdan la capacidad de soñar y de volar y todo. Pero por otro lado, yo siempre estoy insistiendo en el cable a tierra. Productora. Productora. Perdón. A ver, de verdad es el director versus el del presupuesto. Yo quiero, bueno, pero lo que podemos hacer... Entonces, bueno, ¿a dónde vas a trabajar? Vas a poder hacer esa película y todo, pero tenés que ser capaz de ir a trabajar a los canales, de hacer esto, de poder trabajar para alguien, de saber trabajar en equipo. Porque si uno con una formación tan, tan corta, que son 5 cuatrimestres, año y 8 meses, ¿verdad? No les das ese sentido de trabajo en equipo y de aterrizaje y de humildad. Y es muy peligroso que gente con una formación tan corta salga creyendo que ya ellos pueden dirigir y ser las cabezas de departamento. No, y el feedback, digamos, de los chicos en los equipos de trabajo es muy bueno. Pero por otro lado, van al FIT, tienen cursos con los directores del FIT que les abren la cabeza hasta explotar, ¿verdad? Entonces todos, digamos, no les ponemos techo, pero los ponemos a que hagan cosas muy concretas para que puedan... Muy bien. O sea, el machete, que tengan el machete para salir con trabajo. Maravilloso. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias. Y Alexandra. Gracias. De verdad que son buenas noticias. Y, siempre son buenas noticias. Y nos complace que de nuevo cuenten con Lunes de Cinemateca para mostrarle al país todo este progreso, toda esta evolución artística y técnica. Invitar también a los compañeros del sector audiovisual, a toda esa gente que quiere actualizarse, que además es tan necesario, que se acerquen al CETAF, que busquen en la página del CETAF los requisitos y bueno, yo creo que ustedes nos planteen las necesidades también, porque eso, además, podemos desarrollar capacitaciones a la medida. Claro, o sea, toda sugerencia. Y esperamos que luego hayan CETAVianos, como les decimos aquí. Muy bien. Hablando de sus proyectos. Bien. Hemos cumplido una vez más con nuestra misión de dar a conocer toda esta corriente de creación audiovisual, cinematográfica, tecnológica en Lunes de Cinemateca. Gracias por la atención que nos han prestado y los esperamos en nuestro próximo espacio.